Bien amigos, vamos a empezar con lo que son las filtraciones del Galaxy S8 y S8 Plus. Cada vez esto más cerca, cada vez se dan más filtraciones y ustedes las pueden observar aquí en este video. Desde las que han salido hasta las más recientes. La última que salió va a ser la última que salió estará al final del video y pues las características son indudables que el Galaxy S8 va a tener que romperlas y diferenciarse de todos, ya que su última versión del Note no fue todo un éxito, así que se ha demorado en salir y sus versiones cada vez son más filtradas con imágenes y videos. Los videos les haré aquí en la descripción para que ustedes vayan a ver con los creadores que subieron primero estos videos. El Galaxy S8 va a constar ciertamente con 4 o 6 GB de RAM en el S8 Plus, pero también va a contar con su Snapdragon 835 o su nuevo Exynos, que promete tener una GPU Mali hasta 2 veces más eficiente. Asimismo, su CPU, su modelo se ve que no ha cambiado mucho, pero las variaciones van a ser mucho mejor al acogimiento de la mano. Se va a sentir muy bien la cámara, como siempre Galaxy ha mejorado en eso, y se espera una super gran cámara en ambas partes, como frontal y trasera. Y asimismo su Quick Charge, que se habla del 4.0 con una carga muy imbatible que tenemos que esperarla. Su modelo se deja ver mucho más eficiente ahora, con una gran pantalla para soportar incluso videos 4K. Se habla de todo esto, así que las filtraciones cada vez nos indican más al 100% de cómo va a ser su modelo. Pues como estos son filtraciones, nosotros creamos un 90% de estas filtraciones que se han dado, pero con esta última imagen que ustedes están viendo o ya van a ver, se da a conocer el modelo ya del Galaxy S8. Con estos videos ustedes van a salir más de dudas que ya está funcionando. Antes se comentaba que por qué el LG G6 no salió con el Snapdragon, que echaban la culpa a la compañía Galaxy, pues esto es desmentido. LG quería lanzar su dispositivo mucho más rápido que Samsung, por el cual no que solo Samsung, que otros dispositivos por el cual quiso probarlo con el 821, ya tenían sus pruebas hechas, resultó muy bien las pruebas, todo que se habían dado, y no lo hizo con el 835 porque se hubieran demorado mucho más meses. En el World Congress salieron algunos dispositivos ya con el Snapdragon 835 y se anuncian para dentro de varios meses que esto vaya a funcionar, y pues Samsung se ha arriesgado por el 835 con sus pruebas. Al parecer todo va bien y se va a dar este 29 de marzo ya a conocer el nuevo Galaxy S8 y S8 Plus. Así pues amigos, espero que les haya gustado este video informativo con todas sus filtraciones a conocer este modelo. Sin nada más que decirnos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.